Sí, muy rápido, volvemos con Carlos porque nos quedan algunas preguntas, empezando por esa brigada, 52 miembros, un poquito hablar de cómo está integrada y saber quién es Carlos, el doctor Carlos Pérez Díaz, antes de ser el jefe de esta brigada médica. Carlos, ¿estás ahí? Bueno, yo creo que en el orden personal ha sido una experiencia única, una experiencia muy positiva para todos los miembros de la brigada. Yo creo que los 52 miembros de la brigada estamos de acuerdo en que la experiencia de forma individual ha sido única y enriquecedora. En este momento creemos que se ha complementado la experiencia que traían compañeros ya de varias misiones, de cuatro, cinco misiones internacionalistas que participaron también en la epidemia de ébola en el África Occidental y la de compañeros muy jóvenes que están casi recién graduados de especialistas y que cumplen misión por primera vez y les tocó esta difícil tarea de la lucha contra la COVID-19 y en un país del primer mundo, en un país europeo que además goza de fama en cuanto a su medicina, en cuanto a sus protocolos de actuación. Y yo creo que el complemento entre estas dos generaciones nos dice que se hizo un trabajo bien fuerte, bien cohesionado, que permitió que nos enriqueciéramos todos y creo que nos ha servido para nuestro futuro en Cuba, para poder aportar más al sistema de salud cubano, para poder integrarnos de nuevo en nuestros trabajos con una mejor experiencia. Más enriquecedora de los conocimientos que adquirimos allí en ese lugar y sobre todo de esa experiencia humana que nos hace también enriquecernos en el orden profesional. En el caso mío en particular, bueno, desempeño la función de director del Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán, que es un hospital docente. Anteriormente, yo soy original de Pinar del Río, nací en Pinar del Río, en el municipio de Viñales, en Puerto Esperanza específicamente, y me formé como médico en Pinar del Río, con magníficos profesores, una magnífica universidad. Después la carrera de medicina la desempeñé en la Universidad Ernesto Che Guevara y la especialidad la realicé en el Hospital León Cuervo Rubio. Después desempeñé varios tareas en los municipios, en el municipio de Bayahonda, Sandino y después posteriormente en la Dirección Provincial de Salud, dirigiendo el área de medicamentos e insumos. Posteriormente fui a cumplir misión internacionalista a África, a un país que se llama Djibouti, en el Cuerno Africano y a mi regreso desempeñé otras funciones como director provincial del SIUM en la provincia de Pinar del Río y después me trasladé hacia La Habana, en la dirección de la Emergencia Nacional, la Base Nacional de Urgencias Médicas, y posteriormente, bueno, he cumplido varias misiones internacionalistas en Chile durante desastres naturales en dos ocasiones, en el 2010-2015, y en el año 2015 asumí la tarea de director del Hospital Clínico Quirúrgico 26. Yo creo que cada una de esas tareas ha tenido su complejidad y hemos tratado de hacerla modestamente con mucho esfuerzo, poniéndole siempre corazón, poniéndole muchas horas de trabajo. Y ya nuestra familia lo entiende perfectamente, tanto las misiones como el trabajo cotidiano que realizamos, que a veces terminamos en altas horas de la noche y otras veces tenemos que acudir al hospital en altas horas de la noche o las primeras horas de la madrugada. Pero ya la familia comprende, sobre todo mi familia. Viene de una formación en lo profesional. Mi padre era técnico de laboratorio, el único técnico de laboratorio que había en Puerto Esperanza a principios de la revolución y que se mantuvo siempre firme en esa posición durante toda su vida y ahí se jubiló en ese policlínico de Puerto Esperanza. También por la parte de mi esposa, su papá es médico, un excelente especialista en medicina interna de la provincia de Pinar del Río, profesor de la universidad, formador de muchas generaciones de excelentes médicos, pero también de excelentes seres humanos, que hoy se desempeñan en diferentes hospitales de Pinar del Río y también en hospitales nacionales, hospitales de La Habana, de la capital.
Y creo que también la formación vocacional de mi hija en mi familia ha hecho que, bueno, que mi hija siga ese camino también de la medicina y que hoy esté estudiando medicina en el segundo año y esté realizando el pesquisaje, que es lo que le toca hacer en este momento de pandemia, realizando el pesquisaje en la zona que le tocó hacer según la orientación de su facultad, que estudia en la Facultad Fajardo, y está realizando desde su trinchera el trabajo que le enseñaron sus padres. Creo que la formación ha sido adecuada y que por eso ella está respondiendo de esa forma a los valores, a los principios que le hemos inculcado de humildad, de humanidad, de hacer lo posible por ayudar a salvar vidas a salvar el dolor del ser humano. Melissa, la pelirroja que estábamos viendo, y su mamá Yané, una familia de médicos, y el doctor Rodovaldo González, el padre de Yané, que también mencionabas. Por eso decía que tenía información de médicos que estudiaron con Carlos en Pinar del Río. Pero brevemente, ahora que está en la cuarentena, ustedes pasaron una cuarentena en Crema. ¿Han venido para iniciar otra cuarentena aquí, lejos de su familia? ¿Cómo la están pasando? ¿Cuál es la obsesión mayor? ¿En qué están pensando en estos momentos? Todo el que pasa por la cuarentena dice que es el peor momento porque es de mucho vacío después de una intensidad de trabajo. Bueno, ciertamente después de estos periodos de cuarentena, que hemos tenido que realizar una cuarentena en Italia antes de venir para preservar, por supuesto, la higiene epidemiología de nuestro país, para poder cumplir con los protocolos que tiene el país establecido para estos temas, nosotros establecimos un sistema de esparcimiento donde nos permitía jugar dominó, realizar actividades, jugar, hacer deporte, hacer ejercicio, distraernos, mantener la comunicación con la familia, hacer un grupo de actividades que nos permitieran, pues, psicológicamente prepararnos para regresar a la patria. Y después de este recibimiento que nos hicieron en el Aeropuerto Internacional José Martí por las principales autoridades de nuestro país, por el presidente, por el Consejo de Ministros y además las autoridades de salud pública. Salir de ese aeropuerto donde nos recibió todo un pueblo a la orilla de la carretera por donde pasábamos con muestras de cariño, de acompañamiento a nuestra misión, con todas esas muestras de cariño hacia nosotros, eso de verdad nos ha conmovido muchísimo. Y llegar aquí a este centro, a La Pradera, donde todos sus trabajadores, liderados por la doctora Cristina Valdivia, que ha hecho un magnífico trabajo para que nosotros, todo el colectivo en general, lo ha hecho con mucho cariño para que nosotros nos sintamos bien. Aquí también se han creado todas las condiciones para el esparcimiento, para la comunicación con la familia, para que se pueda acceder también a juegos de dominó, a parchís, a otras cosas, para que se pueda leer, obtener información, compartir y además también para tener un estricto control epidemiológico, teniendo en cuenta que la toma de temperatura, el seguimiento a cada uno de nosotros, manteniendo todas las medidas de bioseguridad, donde todo está garantizado y cada 5 minutos las personas te preguntan cómo estás, cómo te sientes, te dan una muestra de cariño, de afecto. Eso nos hace sentir muy bien en esta instalación, donde creemos que vamos a terminar esta cuarentena. Sí, vamos a engordar un poco porque el descanso y la alimentación tan esmerada que nos tienen los compañeros, por supuesto, van a complementarse con los 14 días de cuarentena que tuvimos en Italia y eso sí va a hacer que lleguemos un poquito más pasados de peso a nuestras casas, después tendremos que hacer ejercicio, pero bueno, eso se va también a realizar un programa para cuando nos incorporemos ya con el trabajo cotidiano. Y con todo el esfuerzo que hay que hacer, ya esos kilos de pesos que obtuvimos en la cuarentena seguramente los vamos a perder en ese trabajo cotidiano, así que no hay que apurarse por eso. Lo que sí hay que estar estable psicológicamente para pasar esta cuarentena e incorporarnos ya a la lucha de nuestro pueblo contra la COVID-19, que es en definitiva esta pandemia que está azotando al mundo en este momento.
sistema de salud nuestro puede contar con todos sus profesionales. Estamos dispuestos a incorporarnos a cualquier tarea que se nos dé o partir hacia otro país a cumplir de nuevo con el deber del internacionalismo y hacerlo como lo hemos hecho siempre. Nuestra familia está perfectamente convencida de que puede ser que estemos mucho más tiempo acá y que también si lo necesita el país, pues nos vamos a incorporar a otras tareas al exterior, así que estamos listos y siempre estaremos listos para cumplir con cualquier tarea que se nos asigne. Muchas gracias. Gracias, gracias a Carlos por el ejemplo. Y un detalle, ese Nasobuco estando solo en su habitación, me decía, yo vi lo que es el drama duro del coronavirus, por eso quisiera que todo el pueblo de Cuba respete al máximo las orientaciones. Randy, la